Hurto calificado y agravado en concurso homogéneo, concierto para delinquir, concierto heterogéneo con el ilícito de fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, municiones y accesorios, tentativa de homicidio, hacen parte de la lista de delitos por los cuales fueron capturadas por orden judicial 17 personas en Cúcuta y Ocaña. A la estructura delincuencial conocida como el Combo se le atribuye el hurto de 10 motocicletas, 10 casos de robo a personas, 3 hurtos en fincas, robo de 15 celulares así como de dinero en efectivo, cuya cuantía asciende a los 1.000 millones de pesos. Luego que se presentaran las denuncias por parte de los afectados, la seccional de investigación criminal SIJIN adelantó los procesos investigativos que permitieron la identificación, individualización y judicialización de los autores materiales de cada hecho, logrando desarticular la organización delincuencial mediante allanamientos y registros realizados en diferentes barrios de Ocaña y la ciudad de Cúcuta, logrando las 17 capturas, entre las que se destaca la de su cabecilla, Jesús Emilio López Paredes, oriundo de San Calixto, de 48 años de edad, conocido como Rey, Anderson Farid Ferizola Pérez, de 31 años de edad, natural de Ocaña, conocido en el mundo criminal como Hacho, Audin Martínez Alba, 42 años, natural de Ocaña, conocido como Audin, Freddy Martín Quintero Peña de Cúcuta, 45 años, conocido como Cachetes, Balfer Páez Telles, 37 años de Ocaña, Adrián Camilo Álvarez Ropero, de 19 años, natural de Ocaña, Edwin Enrique Fuentes Vázquez, alias Gafas, de 37 años, natural de Gramalote, Henry Vladimir Morillo Sepúlveda, venezolano de 22 años de edad, conocido como Menor, John Jimmy Tarazona Carpio, alias Pescado, natural de El Carmen, de 23 años, Yebrail Páez García de Ocaña, 53 años, conocido como Chuco, Uriel Navarro Alarcón, alias El Mono, de Ábrego, 46 años de edad, Juan Carlos Rodríguez Quintero, de 27 años de edad y oriundo de Ocaña, conocido como Pluma, Jairo Jiménez Vega, 32 años, de Ocaña y conocido como Teto, Eleisi Payares Torres de Guamal Magdalena, 31 años de edad, Rubén de Jesús Betancura Costa, natural de Río de Oro Cesar, 48 años, Laín Ascanio Vera, natural de San Calixto, 38 años de edad, Rafael Ernesto Plata Montaño, de 36 años y natural de Ocaña, conocido como Neto o El Gordo. Se le demuestran 48 hechos en los cuales están vinculadas estas personas, hurtos a residencias, hurtos a comercios. La cifra asciende a más de 1.000 millones de pesos recaudada por esta estructura criminal. Esta estructura criminal está al mando, o estaba al mando, de alias Rey, una persona de 48 años, residente en Ocaña, quien era dueño de una droguería. Igualmente, se les demuestra a esta organización criminal hurtos y hechos cometidos en el departamento del Cesar y en el departamento de Antioquia. Invitamos a la comunidad a que se vincule con nuestra Policía Nacional a seguir trabajando de la mano y suministrando información. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Primera Local Estructura de Apoyo Ocaña, siendo cobijados con medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario.